momento traiciones tu palabra, no dudaré en matarte. ¡Acre! ¡Mátelo! ¡Que no pasen! ¡Los cargamos! ¡Fuegan, mátenlos a todos esos desgraciados! ¡No son imbéciles! ¡Mátenlos! Ese ramal de mierda me la va a pagar. Disculpe, señor presidente, por haberlo hecho venir hasta acá. Permítanme. Voy a ser breve. Al país le va a suceder algo muy importante. Y necesitamos que quites los problemas de raíz. No quiero cabos sueltos. Por algo eres el ministro de la seguridad. ¿Cuánto tiempo queda? Tenemos mucho tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Bueno, tú sabes cómo son los peligros. No lo sé. Seguro que están contentos ahora con la firma del nuevo tratado. Mira. Conozco tus pensamientos patriotas, pero este momento no es para ser patriota. Eso no sirve de nada. Tú haz lo que tienes que hacer. ¿Ya conoce lo de la lista? Sí. Pero tú te vas a encargar de Aparicio. Te encargas de Aparicio y desaparece la lista. Aparicio, no es de fiar. Encárgate de sacarlo del baile. A propósito, todavía no tengo detalles de quién es el topo que está sacando la información a los medios. No sé, pero algo me huele mal con eso. Es más, te voy a decir, necesito que ese topo esté justamente entregado antes del 3 de noviembre. ¿Queda claro? Entendido, señor presidente.